Muy buenas a todos, compañeros de y bienvenidos una vez más. a Merece la pena! En el capítulo anterior estuvimos viendo el Teeth of Terramorphus, que es esta escopeta bandit que nos suelta el Terramorfo. Siempre sale de fuego y es bastante buena con todos los personajes. En el capítulo de hoy vamos a estar probando el Mukamuk. El Mukamuk es un francotirador Jacobs normal y corriente. Aquí estaréis viendo que no es un francotirador raro, no tiene ningún tipo de texto rojo ni tiene nada especial. Es un francotirador Jacobs normal y corriente. Y es, bajo mi punto de vista, el mejor francotirador Jacobs que hay. Lo prefiero incluso al Skullmasher, el francotirador Jacobs legendario, por dos motivos bastante sencillos. Uno, que el Skullmasher es bastante raro y bastante difícil de farmear porque tienes que ir a... Eso. Hasta Polillarrack para conseguirlo y... No es un camino corto. Eh, y casi siempre se te mete por debajo del suelo cuando lo consigues. Y segundo, porque al fin y al cabo el Mukamuk tiene solamente una bala. Y es mejor que disparar por 6 y fallar algunos de esos proyectiles a medias o largas distancias. Con el schoolmaster tienes que estar bastante cerca para dar los 6 proyectiles. Y por lo general es menos conveniente que un Mukamuk, que es mucho más fácil de conseguir. Que te lo vas a encontrar varias veces por la campaña. Y es muy bueno, es bastante bueno para ser un francotirador normal. Antes de seguir, que casi se me olvida, el Mukamuk es un francotirador Jacobs normal y corriente. En plan, no puede salir eh, de todas las rarezas: blanco, verde, azul o morado. Pero para que sea Mukamuk, para que sea Mukamuk y no otro francotirador, lo único que tiene que tener es el cañón Jacobs. Este es el cañón Jacobs. Si aún no sabéis distinguir las partes de armas, os recomiendo que veáis mi guía de partes de armas, pero es lo único que necesita. Si veis que se llama Mukamuk, es la mejor versión de los francotiradores Jacobs que os puede salir, ya que los demás con cañones distintos tendrían menos daño. Eh, también este en concreto tiene el gatillo Jacobs, que sería eso, la mejor versión del de Mukamuk Y también tiene el, um, el accesorio de daño Recomiendo el accesorio de daño muy por encima del accesorio de crítico Ya que en niveles altos va a hacer más daño teniendo el accesorio de daño que teniendo el accesorio de crítico Y este francotirador nos va a poder salir en todas las rarezas y nos va a salir varias veces seguramente O va a salir varias veces a lo largo de la campaña Así que eso, si veis que este alma merece la pena... Que, spoiler, os digo ya que va a, va a merecer la pena seguramente eh, Ya sabéis que si os sale por la campaña, pues podréis usarla con X personajes Si con ese X personaje merece la pena Y tendréis por seguro que si el arma está a nivel y si los enemigos están a vuestro nivel Va a poder matar fácilmente Vamos a probarlo con todos los personajes, voy a empezar con Maya eh, Con todo el personaje voy a estar usando el antagonist para eslagar y para, bueno, como escudo defensivo una transfusión de slag para slagar y para curarme un poco. Y una reliquia de agresividad de francotirador para tener un poco más de daño. Con Maya en concreto voy a estar usando estas habilidades. Y el legendary Minder. Vamos a por Malbuche y sus compañeros. Con Maya ya sabéis que los francotiradores van bastante bien. Porque ponéis bueno, en fase y simplemente eso tenéis que dar críticos muy sencillos de dar porque está en fase. Antes de que, de que se acabe la puesta en fase ya he matado a Malbuche. Y una vez salga de la puesta en fase... Unos cuantos disparos en la cabeza pueden matar a los enanitos. Si estuviesen lagueados se, se morirían mucho más rápidamente. Pero no estaban. Aquí veis que si, si los enemigos son... Bueno, coño, incluso nómadas. Iba a decir si son psicópatas pueden morir de un disparo en la cabeza en lagueados, pero... Un, un nómada también ha muerto de un disparo en la cabeza en así que... Vale, a ver si están, si están fuera de la puesta en fase un par de disparos... Pero si están en fase... Bueno, es que eso. Dudaba mucho que muriese de one shot ese nómada. No sé, no sé por qué ha muerto de un disparo no, nada más ese nómada. Pero aquí habéis visto... Muy sencillo. Limpiar a, a Malbuche y a todos sus compañeros con el Mukamuk. También ya sabéis que Maya es bastante buena con francotiradores. Eso no cabe duda. Pero el Mukamuk no se queda corto ante otros francotiradores únicos o legendarios. Así que nada, incluso es mucho mejor que. Ay, no lo tengo por aquí, ¿verdad? No lo tengo por aquí. Es mucho mejor que el Hawkeye bajo mi punto de vista. Y eso que el Hawkeye tampoco era malo, pero. Es mejor que el Hawkeye bajo mi punto de vista. Vamos a ir ahora con Axton. Venga, me apetece jugar con Axton. Vamos a ir ahora con Axton. Con Axton voy a estar usando el Legendary Soldier. Y estas habilidades. Como ya sabéis, eh, normalmente llevo el Legendary Soldier si llevo armas que no se ven tan beneficiadas por la cadencia. Porque eso, el, el Ranger me da más 5 puntos en Tormenta de Metal Cosa que me encanta pero Con un Mukamuk no vamos a aprovechar eso Así que pongo, me pongo mejor el Lander y Soldier Nos rompe la segunda torreta Se la volvemos a lanzar Y así se queda entretenido con ella Pegándole golpes y podemos darle bien críticos Muy buenos critiquillos por aquí Ya están todos los critiquillos dados Vamos a ahora con dos enanitos Mientras estén entretenidos con la torreta Van a morir muy fácilmente y encima con Como las torretas siguen vivas, podemos eslaguear a esta gente y matarlos más fácilmente. A ver, a ver si puedo... <laughs> a ver si puedo darle un crítico a este nómada a, nómada, a este lunático. Los cabrones se mueven muy puto rápido. Ahí, perfecto, perfecto, vale. Este nómada... Y creo que sería... No, no es el último. Hay un... Uh, merodeador ahí. Podemos ellaguear a este tipo entonces. Ah. En la que ese, por favor, ¡No! Vale, de todas formas vamos a poder revivirnos con este merdador. Y podemos matar a este nómado en un momento. Vale, eso ha sido despiste mío. Tendría que haberme escondido hasta que llegasen las, las transfusiones, pero no lo he hecho. Aún así, incluso desde la cadera, como, como el Mukamuk es suficientemente preciso, podemos revivirnos de, de un crítico si el enemigo está enlaqueado y tiene poca vida. Tampoco confiéis mucho en esto. Eh. Si no tenéis buena precisión, o si el enemigo está muy lejos, o si no está enlagado, o si tiene más vida de lo que esperáis. No lo intentéis porque una vez deis el primer disparo, va a tardar bastante en recuperar la precisión. Y vais a acabar muriendo intentando dar los críticos. Así que mejor cambiad a otro arma para revivir si acabáis muriendo con el Mucamuka en las manos. Y nada, ha funcionado muy bien con esto con lo habéis visto. Vamos ahora con el siguiente personaje. Vamos ahora con Salvador. Con Salvador voy a estar usando el Indergantzer. Y estas habilidades. Eh, ¿Tengo esto bien puesto? No. Nope, ahora sí. Eh, con Salvador. El truquillo que tenemos que hacer es... Eh, alternar apuntado en sí. Y luego... Apuntáis golpe cuerpo a cuerpo y habilidad. No, no me ha salido bien. A ver, apuntar golpe cuerpo a cuerpo y habilidad. Que antes lo he hecho muy lento y por eso no ha salido bien. Ahí estamos. Pues... Primero voy a... Uy, ahora voy a recargar para así poder acercarme a este tipo. Y empezamos a... Voy a romperle las cadenas antes. Voy a ir dándole de mientras... Ah, oh, vale, perfecto. Así creo que podemos matarlo de un par de tiritos a la cabeza. Perfecto. Si hubiese cambiado el la edificio le habríamos hecho incluso más daño. Pero no hace falta, es el Ganzerker. Más daño con el Ganzerker que, 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 que estás intentando. Sí, mira, mira, No necesita ni Slag. No necesita ni Slag, es el Ganzerker, no necesita ni Slag. Si el laqueo y cambia la Ley Fist. ¡Pam! ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el Ganzerker francotirador. Es, me, encanta, me encanta la, la build de Ganzerker de francotirador en realidad. Es un poco molesto por eso de tener que estar recargando cada vez que quieres correr. Pero muy divertido. Aquí habéis visto. Del, deletea. Deletea muy fácilmente. Y lo único malo es que ahora vamos a tener que soltar estas dos armas para que se me quite el modo Gancerker porque no puedo parar de apuntar. <laughs> Pero todo muy bien. Aquí lo habéis visto. Ha, ha matado muy fácilmente. Es el Gancerker. No necesita más daño. Lo único que necesita son más glitches. Pero bueno. Eh, era era sacamos, no, no más glitches en el Gancerker. Por favor, ya tiene bastante. Vamos a ir ahora con cero. A ver qué tal. Vamos a ir ahora con cero. Con voy a estar usando el lane de la sniper y estas habilidades. Como siempre, pues es, es cero. Con van muy bien los francotiradores, eso sí, ya lo sabéis. Y el Mocomoc no, no es uno de los que me guste poco usar, es uno de los que más uso incluso. Eh, le doy críticos para que se le quite el escudo de la cara. Ahora, le doy críticos a los enanitos, pero en verdad lo que hace que se le quite el escudo de la cara es el barrenador. Muy bien. Muy bien, sin dificultad alguna. No tiene tanto daño como tendría el, el gancer, que es de base. Pero sabéis que es cero, así que cuanto más críticos deis y más acumuléis acumulación crítica. No, ascensión crítica. Siempre digo acumulación crítica, eso no sé porque... Más daño acabaréis haciendo. Y si encima lo ponéis ice y... Uy, perdón. Ahí está. Si lo ponéis ice y lo enlagueáis, pues podéis hacerle one-shot a casi cualquier enemigo. Exceptuando algunos cabronazos. No voy a tener problema alguno para usar a cero con el Mukamuk. El Mukamuk es uno de mis francotiradores favoritos. Y con cero, pues aquí veis que no se queda corto. Vamos a ir a con Gage. Con Gage voy a estar usando el Legendary Anarchist. Ah, aquí está. Y estas habilidades. Acabamos de disparar con la Jacob Blanca para conseguir anarquista Racional. Que son los primeros 25 contadores. Bueno, han sido 26 esta vez. Porque tenemos la otra habilidad que de vez en cuando ganamos uno más de anarquía. Y eh, nada, con eso va a ser más que suficiente Lo único que vamos a hacer ahora va a ser lanzar a Trampita para que entretenga a Malbuche E intentar matar a Malbuche antes de que Trampita se muera Porque si Trampita se muere muy rápido no vamos a poder matarlo muy fácilmente Vamos a tener que entretenerlo con los enanitos Entretenerlo con los enanitos es una putada No tío Quiero también intentar matar a los enanitos mientras estuviesen en las cadenas Pero ahora van a estar... Eso, invulnerables al slag Y van a ser muy complicados de matar A ver si se quema mal bucho, por favor Vale, gracias Cuando quitamos cierta vida Se echa para atrás, en plan de se, se stunea Y podemos darle crítico fácilmente Vale Voy a activar discordia de nuevo Porque estoy empezando a perder ¿Y ¿Por qué les intento lagar si no se pueden laguear? Cuando se caen Si se laguean y caen de las cadenas No se pueden volver a lagar eh, activo discordia porque empiezo a perder precisión y es por, el mo es por los motivos por los que Ketch se lleva sin anarquía si es con francotiradores, es porque al final acabáis perdiendo tanta precisión que no dais los disparos y acabáis perdiendo daño, porque si sí, con algunas cosas como el pimpernel o incluso podría decirse el pitchfork, el pitchfork el podría ir bien con anarquía bajo mi punto de vista. Pero la mayoría, la vasta mayoría de francotiradores van mal con Gates si llevas anarquía. Activamos discordia para tener un poco más de precisión y cadencia de nuevo. Y vamos a intentar matar a este señor lunático antes de que se ponga gallito y nos acabe matándole a nosotros. Vale, perfecto. Mantenemos la discordia. Estoy cortando las recargas. No por otra cosa, sino porque tengo la manía de recargar cada vez que, que mato a alguien. Y, y, y lo estoy haciendo mientras lo digo. Muy bien. Con Gage no nos viene bien eso porque tenemos que seguir acumulando anarquía y porque no queremos perder discordia. Eh, no me quedan granadas y me queda un enemigo aquí escondido. No pasa nada, no hace falta enlaguearlo con el Mukamuk. Tenemos daño suficiente como para matarlo de unos cuantos disparos. No es el arma ideal con Gage, pero aquí veis que se puede usar si queréis usar a Gage francotirador por, por algún motivo en el universo. El Mukamuk puede ser efectivo. Y nada, vamos ahora con Krieg. Vamos a ir ahora con Krieg. Con Krieg voy a estar usando el Legendary Torch y estas habilidades. Normalmente con Krieg llevo el Road Rider para así tener un montón de cadencia al no llevar escudo, pero con el Mukamuk no vamos a poder curarnos, así que va a ser mejor que llevemos un poquito de escudo al menos hasta que nos acerquemos a buche. Si no ya estaremos medio muertos, ¿vale? Tenemos ya los suficientes contadores, así que nos acercamos a buche. Bien, a un poco. Un poco bastante. Por si acaso. Y empezamos a... Primero a reventar a los enanitos. Y ahora a reventar a buche Vale, nos ha quitado el escudo, así que ahora tenemos un montón de cadencia. Le podemos reventar. ¡No! Se quedó uno de vida. Da igual, esto, esto, esto es una señal para hacer esto. Ah, no, le he fallado el disparo. No pasa nada. <laughs> eh, aquí habéis visto que... Si lo hacemos bien, podemos hacer eso. Pero. Creedme que esto no suele pasar. Madre mía, eso, le hemos matado solamente con las habilidades a ese. A ese psicópata. No hemos, no hemos tenido tiempo ni de darle un disparo. Y hemos perdido el escudo. Así que seguramente estemos muertos. estamos muy muertos. Vale, hemos podido matar a ese. Y ahora se si nos mata, por favor. Amigo, muérase. Vale. ¡Uf! Vale. Creedme que esto no ha sido fácil. Porque tenía que quitarle las cadenas a Malbuche antes de que, se me acase, de que se me acabase el cargador y antes de que me matase él, claro está. He tardado unos cuantos intentos en hacer esto porque, bueno, es Chris con francotiradores. Ya digo desde, desde ahora, por mucho que haya matado a Malbuche y a toda esta gente, bajo mi punto de vista no merece la pena Chris con francotiradores. Por lo general hay algunos francotiradores con los que sí que merece la pena, con el Pimpernel y con el y con la Liuda. Puede ir muy muy bien. Pero por lo general no recomiendo usar a Chris franco de Si lo queréis usar pues aquí habéis visto que el Mukamuk puede llegar a ser útil. Pero no, no es recomendable. También hablando de escudos. Ya que lo he mencionado antes. Lo voy a repetir ahora porque llevo mucho tiempo sin decirlo. Y lo dije al principio de las series pero me lo han preguntado de nuevo. ¿Por qué no uso el DB en las series? No puedo usar el DB en estas series porque estamos mirando si el arma merece la pena. Si nos ponemos el DB... Cualquier arma merece la pena con el de B porque le da un millón de daño. Bueno, dos millones de daño a cada disparo. Muy buenas a todos, compra de cámara. Si Bienvenidos una vez más. A merece la pena. En el capítulo de hoy vamos a ver si una Dal Repeater de nivel 1 verde merece la pena con todos los personajes. Vamos a estar usando con el, todos los personajes el B. Así que vamos a poner a Malbucha en fase. Nos acercamos con Maya y. Madre mía, qué daño tiene. ¿Lo podremos matar antes de que se acabe la puesta en fase? ¡Ay, pues sí! Y hemos matado a todos los enanitos también. Pues nada, gente. Una DAL repeater de nivel 1 verde. Merece muchísimo la pena con todos los personajes. Si usamos el B, claro está. A ver, ya fuera, coñas. El B merece la pena. El B es un pedazo de escudo ofensivo. Pero si usamos el B en estas series, vamos a matar a los enemigos, claro está. Pero no vamos a ver si las armas de verdad merecen la pena. Cualquier arma con la. Cualquier alma con el B merece la pena. Así que eso, si en un capítulo veis que tardo mucho en matar a la malbuche, o que me cuesta matar a los enemigos normales. Y que digo que el alma es una mierda. Es porque el alma es una mierda. Y es porque el alma no merece la pena. O eso, porque he sido muy subnormal. Y me he puesto mal las habilidades. O que lo estoy haciendo muy mal. Pero es para lo que esta serie está aquí. Es para ver si las armas merecen la pena a nivel de potencia 8. Y para daros más opciones. De armas en nivel de potencia 8, ya que muchas veces acabamos usando siempre las mismas armas, o hay algunas que las usamos tampoco, que ni siquiera las llegamos a usar en niveles altos y no sabemos si acaban sirviendo en niveles altos, valga la redundancia. Así que nada, esto ha sido todo, ahora sí que sí. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado, ya sabéis, puedes darle a like, comentar si tienes alguna sugerencia y suscribiros para más. Que tengas un buen día y hasta la próxima.